¿qué tal? Pues estamos iniciando ya otro programa donde ya lo vieron, nuestras estrellas son precisamente nuestros alumnos. Y hoy estoy muy contento porque aquí en el estudio nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 89. Ahí están ellos, muy, muy felices, muy contentos, muy emocionados, un poco nerviosos, pero ya sobre la marcha iremos platicando acerca de esto. Hoy en particular, pues nos vienen a platicar de este orgullo escolar, este orgullo de pertenecer, así como tú que nos ves, a toda la familia de comunidad, de la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Pero antes quiero presentarles a cada uno de ellos para que los conozcan y bueno, ya nos irán platicando en el transcurso de este programa. Empezamos de aquel lado, por favor, ¿nos dices tu nombre? Yo me llamo Alejandro Arza y vengo de la secundaria técnica número 89. Perfecto, por favor. Yo me llamo Jimena y igual vengo de la escuela secundaria número 89. Ok. Yo me llamo Abigail y igual vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 89. Y yo me llamo Guillermo, pero estoy aquí de colado acompañando a los chicos de la 89. Oigan, platíquenos, a ver, ¿cómo está? Pues ya ustedes ya están prácticamente en la recta final de su educación media básica, ¿no? ¿Cómo se han sentido en este periodo, en este tiempo que cursaron en su plantel? ¿Quieres empezar tú, por favor? Cuéntanos. Pues yo la verdad me he sentido muy a gusto, muy bien, he convivido mucho, he aprendido mucho y pues... No te preocupes, ya empieza las fibras sensibles, ¿verdad? Por favor, Jimena, ¿verdad nos dijiste? Sí. Platícanos. Pues igual me he sentido bien y pues también siento que he aprendido mucho, pues porque, no sé. Y yo nomás siento, no me imagino. Nada, querido. Por favor, cuéntanos. Sí, pues yo igual me siento muy bien. He vivido varias experiencias que han sido muy buenas y a la vez malas, pero más buenas. He conocido a más personas, tengo más amigos y pues me siento súper bien de ya estar en tercer grado. Es muy importante lo que tú dices. Se viven experiencias buenas y algunas quizá no tan buenas. Pero vamos a irnos un poco hacia atrás. A ver, ¿tú te acuerdas el primer día que estabas? Porque ya el tiempo voló, ¿verdad? Ya cuando el primer día de que entraste a la secundaria, ¿te acuerdas? Yo sí, dice. A ver, ¿sí? cuéntanos, por favor. Sí, pues entré muy nerviosa, pues igual no sabía nada y no sabía ni en qué salón iba, entonces pues sí, como que entré muy nerviosa. Y ahora ya está programa de televisión, está haciendo, qué bien, qué bien. ¿Tú recuerdas tu primer día en la escuela? Sí, la verdad me daba mucho miedo y era así como que, ¿a dónde voy o con quién? Pero pues ya supe y se me fue quitando poco a poco. Ok. Pues igual como dice mi compañera Abby, al principio sentías así mucho miedo y ya de un maestro cambiaste a casi 9 profesores. Y pues en los recesos pues ya tenías que hacer nuevos amigos. Y luego con los de tercero pues me daban miedo porque estaban muy grandes. Perfecto, eso es importante lo que tú mencionas porque estábamos acostumbrados de estar en la primaria con un profesor que nos daban todas las materias y de repente llegaba a uno y a otra materia y otra materia y cada uno pedía cosas distintas y todo, ¿no? Pero oigan, ahora que lo mencionan, ¿qué laboratorios tuvieron cada uno en su plantel? Pues todos tenemos diseños de circuitos eléctricos. Fueron lo mismo. Ajá. Ok. ¿Y de este laboratorio qué es lo que más les agradó haber visto o haber hecho realizado en este laboratorio? Pues hacer las prácticas porque ahí se hacen instalaciones o proyectos que son lámparas, ya sea de buró o de escritorio, hacíamos unos tipos robots, una cafetera eléctrica. Arreglábamos unos aparatos de nuestra casa que ya no servían. Ya me imagino, repíteme tu nombre. Alejandro. Alejandro, me imagino cuando llega Alejandro a su casa y mira mamá lo que te traje, ¿no? ¿Y qué es? Una lámpara, ¿no? Sí. ¿No? ¿Y funciona? No, pero es una lámpara. Ah, ok, perfecto. ¿Cómo te fue a ti cuando hacías tus prácticas? ¿Qué te decían en tu casa? Pues igual me decían que sí me gustaba en realidad eso de estar como haciendo diseño, bueno, circuitos. Uh-huh. Yo les decía que sí porque... pues, por eso escogí ese taller, ¿no? Igual no hacíamos solamente prácticas en tablero y así, también hacíamos como más cosas. Una vez hicimos un banco, que fue como lo que sí me costó un poco de trabajo, pero pues lo acabé y sí me quedó bien. Oh, qué bien. ¿Y a ti? Cuéntanos. A mí lo que más me gustó fue lo último que casi estamos haciendo, que fue una caja de toques y también hacer lámparas, bancos, circuitos, aprendimos a poner timbres y pues así varias cosas.
Perfecto. Oigan, me gustaría que cada uno de ustedes pensara en una, en un recuerdo que les llegue, el primer recuerdo que venga a su mente de algo pues que van a extrañar de su escuela. Híjole todo. No, pues, piensen en lo primero que se les ocurra. Los maestros, los compañeros, ¿no? Con las amistades que ya formaste 3 años, pues ya cada quien ya va para distintos caminos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que... Jimena. No, pues yo siento lo mismo que las amistades. Las amistades. Sí, yo igual a las amistades y pues a algunos maestros. Algunos, qué bueno que lo dices. Y acá entre nos, ahora que nadie nos ve, cuéntanos, ¿qué maestros les guardan más cariño o más estima por el conocimiento que logró transmitirles, de manera personal? A lo mejor no es el mismo para todos, pero ¿cuál es el maestro pues, recuerdan más? Pues el maestro que más me gustó su manera de enseñar fue la maestra Dulce, que era de física. Okay. ¿Cuál era la diferencia con otros, por ejemplo? Bueno, con los otros nada más era puro copiar y pegar, y ella te enseñaba con ella das cuenta que se explicaba con muy detalladamente. Uh-huh. Y encontraba la forma de que sí te quedara grabado lo que ella enseñaba. Ah, a todos les gusta la mala vida, ¿eh? Nah, no es cierto. Jimena, por favor. Pues mi maestra favorita es como la maestra Rosa, porque igual nos explica como muy bien y aparte nos comprende, y de otros maestros no. ¿Qué materia te daba? Español. Español. Oye, ¿y te gustaba a ti leer, por ejemplo? No. No. Fíjate, qué importante, porque en esa materia pues requiere, supongo que estar leyendo constantemente, ¿no? ¿Qué es entonces lo que te inspiró o lo que te transmitió a la maestra Rosa? Pues... ¿Por qué la recuerdas? Por su, no sé, su carácter o no sé. Su... Ok, y me puso 10 además. Nada, no es cierto. Perfecto, cuéntanos. Pues igual a mí la sería la maestra Rosa. Uh-huh. Que es muy buena maestra. De hecho, hasta la actualidad nos sigue dando. Ha sido los 3 años y es nuestra tutora. Y es muy buena enseñando. Y pues como que te entiende. Si no entendiste, te va a explicar y no se enoja como otros maestros. Ok, y ustedes, ¿qué sugerirían, como ya están casi un paso fuera, qué sugerirían a otros profesores, sin decir nombres, qué sugerirían que podrían realizar para hacer un poco más amenas sus clases, para mejorarlas, para que los chicos se entendieran mejor? ¿Qué les propondrían ustedes? Yo creo que dinámicas. Dinámicas. ¿Se te ocurre alguna en particular? Bueno, también tenía al profesor de inglés, uh-huh. se llama Pedro. Él él por lo regular no te dejaba escribir, nada más te daba las copias y ya te las explicaba bien, y era de inglés. Ah, muy bien, perfecto. Y bien, aprobó. Igual que fueran como que te explicaran más y que hicieran más dinámicas. Imagínate que tú el día de mañana estuvieras frente a un grupo, ¿cómo lo harías? Ay. Ya no me gustó, ¿verdad? ¿Cómo crees que podrías enseñar tú a chicos de tu edad algún conocimiento? ¿Cómo lo podrías transmitir? Pues es que igual pues con dinámicas y todo. Y pues sabiendo del tema. Entonces, profesores, anotar ya no, puras dinámicas, ¿no? Ah, perfecto, ok. Cuéntanos. Pues no, hay maestros que no sé si estén de malas o no sé, pero cuando le preguntas algo como que se molestan, entonces como que no está chido. No me digas que tienes maestros enojones. Sí. Algunos, ok, no digamos nombres, está muy bien, sí, perfecto. Y pues hacer dinámicas, yo sé que algunas veces se enojan, pero hay maestros que de verdad como que son súper buenos, aunque les haya ido mal, pero pues yo creo que es porque les gusta su trabajo y pues están bien. Perfecto. Oigan, chicos, y ahora que ya van, pues van a pasar a otra etapa, en el laboratorio que ustedes llevaron, ¿creen que podrían seguir en esta, no sé, en un futuro estudiar una carrera relacionada con esto que estudiaron? ¿O a lo mejor les gusta otra y cambiar totalmente? Alejandro. Yo creo que sí te sirve porque ya, o sea, hay alumnos que no pueden seguir sus estudios. Y al final de que sales de la secundaria, te dan un certificado de cualquier taller que tengas y ya lo puedes empeñar así, o sea, se le llama auxiliar en el taller que llevaste. Bueno, pero ¿a ti te gustaría estudiar en un futuro lo mismo que llevaste en laboratorio o cambiar de otra cosa? No. ¿Qué te gustaría? Pues yo tengo pensado la carrera de turismo. Turismo, muy bien. Ajá. Jimena.
A mí igual no me gustaría seguir como continuando con lo mismo. Me gustaría como aprender más cosas y aparte no es como algo que en realidad quiera como seguir estudiando. Perfecto. Igual a mí no me gustaría llevar eso. Me gustaría trabajar en otra cosa. ¿Cómo qué te imaginas? Criminología o médico forense. Ok, qué interesante. A ver, entonces van, ya están cerrando un ciclo prácticamente. ¿Cómo se imaginan ustedes, no sé, en un futuro no muy lejano? Por ejemplo, Alejandro, en unos 5 años, ¿cómo te imaginas? ¿Haciendo qué? Con dinero ya. Con dinero ya, eso es lo importante. ¿Ya no te gustaría estudiar? No, sí. ¿Estudiando qué? Bueno, yo tengo pensado estudiar y trabajar. Ok. Uh-huh. ¿Dónde te gustaría estudiar? En la vocacional 13. ¿Y una carrera? Turismo. ¿Pero en dónde? En el poli. El poli, perfecto. Jimena. Imagínate así como en 5 años, ¿qué estaría haciendo Jimena? Pues igual estudiando ciencias de la comunicación, que es como lo que a mí me gusta, y en una buena escuela. Y venirnos a quitar la chamba, ¿no? Para que vean cómo se hace. Perfecto, ok. Pues en 5 años me imagino como en la universidad, o si no, me gustaría estar en un colegio militar. Ah, ¿también te gustaría eso? Oh, qué interesante. Oigan, chicos, y a las nuevas generaciones, los que vienen detrás de ustedes, ¿qué les dirían ahora que ustedes pues ya prácticamente están dejando el plantel? ¿Cómo le encargarían ustedes a sus compañeros de la escuela? ¿Qué les dirían a ellos? Que no se porten mal. Que no hagan enojar a los profesores. Pues que el estudio si es una... Bueno, que la secundaria es muy importante para seguir tus estudios y que le echen ganas. Ok. Yo les diría que esfuercen desde que están en primero, porque en tercero pues ya es como una recompensa. Porque se van a quedar en una buena escuela, no sé. Ok, que trabajar desde un principio, ¿no? Eso es importante, por favor. Pues que cuidaran la escuela, porque es como la segunda casa que tenemos. Que estudiaran mucho, porque en tercer grado viene el examen, entonces como que sí cuesta un poquito de trabajo, pero si estudias, pues va a ser fácil. Y pues ya. Y pues eso es importante, porque ustedes ya dieron este paso de la primaria a la secundaria. ¿Cómo se visualizan ustedes? ¿Cómo se imaginan que va a ser la prepa? Pues, más allá de lo que les hayan contado, ¿ustedes cómo se imaginan? Pues ya vas a tener nuevas experiencias, pues, amistades, más maestros, bueno, lo más sí, igual maestros, más nuevos maestros, la escuela más grande, y más alumnos, ¿no? Ok. Pues igual como una escuela más grande, más alumnos, más actividades, más materias. Y más trabajo, más estudio, muy bien. Pues más amigos, más maestros, más materias, más tarea, más fiestas. Una escuela un poco más grande. Uh-huh. Oye, y aprovechando que tienes el micro, sí me gustaría que les... ¿Cómo le harías tú para decirle a las personas que estuvieron a tu alrededor? Porque siempre es una parte difícil, ¿no? Que vas a extrañar obviamente las cuestiones de tus compañeros, tus amistades, pero tú en particular, ¿qué crees que vas a extrañar más de todo esto? De todo este tiempo que estuviste en tu plantel. Pues lo que más voy a extrañar van a ser a mis amistades, porque digamos que la primaria fue un paso, no me dolió tanto, pero pues ahorita creo que como que ya me va a doler más y voy a sentir súper triste, y pues a algunos maestros va a ser lo que más. Ok, por favor. Lo que más voy a extrañar de la secundaria, pues que va a ser, es menos trabajo. Bueno, a la nueva institución que voy, bueno, ya sí sé que es menos trabajo el que es en la secundaria. Pues también voy a extrañar a algunas amistades, algunos maestros, pues mi taller también. Ok, por favor. Pues igual como las aventuras que hemos tenido como entre todo el grupo y como grupitos pequeños, y también las amistades y los maestros también. ¿Y hay alguna de esas aventuras que se pueda contar o no? Pues... ¿Te acuerdas de una? Que sea contable, porque si no los vas a quemar a todos, ¿no? Sí, sí. No, digo, si puedes compartir y si quieres compartirlo, ¿recuerdas alguna? No, pues no me acuerdo. Está ahorita, bien, el que calle otorga, no te preocupes. Okay. Oigan, también para la, les decía yo, las nuevas generaciones, ustedes cuando les invitaron a participar en este programa, ¿qué fue lo primero que pensaron? ¿Qué se imaginaron? ¿Cómo?
No, dime, dime. Dinos, dinos. Pues que es una experiencia como muy padre, ¿no? Ok. Que iba a ser famosa. Ah, la fama es lo que te interesa. Ah, ok, perfecto. Pero entonces, ¿qué pasó por su mente? ¿Por qué ustedes sí y no otros compañeros? O levantaron la mano, sí, yo quiero. ¿Cómo fue la elección? Bueno, pues nuestra profesora nos preguntó que a quién le gustaría estar en uno de estos dos programas. Okay. Entonces, pues ya sí alzamos la mano y pues fuimos y pues ya fuimos elegidos, porque los demás no quisieron. ¿Y ustedes habían venido antes a nuestros estudios? No. No, ok. Entonces, ¿cómo invitarían ustedes a los chicos que nos hacen el favor de ver este programa? ¿Cómo los invitarían para que vinieran, se acercaran a que vivan esta experiencia que ustedes hoy están participando? ¿Qué les dirían a ellos? Pues que está muy padre esta experiencia, como de, no sé, como de no hablar como a frente a otros, como una cámara nada más. Y que pues que se les quite el miedo, porque ya tengo mucho miedo. Estoy como nerviosa. Eso al principio ya se te ve que ya no. Alejandro, ¿qué les dirías tú? Pues que sí, es una experiencia bonita, también la fama. Y pues que sí está muy padre. Eso de salir en la tele. Ah, mira. A ver, cuéntanos. Pues sí, es una bonita experiencia que se te va a quedar de recuerdo. Y pues, puedes contar cosas y pues así. Perfecto. Bueno, chicos, pues indudablemente hay que desearles, pues no suerte, sino éxito en la nueva etapa a la que ustedes van a acceder. Y en ese sentido creo que no hay otra palabra, no es cuestión de suerte, creo que hay que trabajar, hay que esmerarse, y bueno, efectivamente vendrán muchas cosas importantes, otras nuevas experiencias que puedan, pero ya saben que las puertas de GES están abiertas, ojalá el día de mañana pues nos encontremos, como ya hemos tenido oportunidad, alguna vez vino gente que ha estado en la comunidad de escuelas secundarias técnicas y nos viene a compartir sus experiencias ya como gente mayor y exitosa, ¿no? Que ha tenido experiencia, ¿no? Quizá el día de mañana Alejandro, Jimena, su compañera, pues tengan a bien llegar a niveles muy altos y ojalá nos compartan esa experiencia, ¿verdad? Gracias. ¿Qué tal si estamos con gente que se destaque, no sé, en el ámbito de la criminología, en el ámbito de la materia que hayan elegido, ¿no? Así es que bueno, estamos llegando ya prácticamente al final de esta emisión, no sin antes, por supuesto, pues dejarles las cámaras y los micrófonos para que si así lo desean, pues ustedes puedan enviarle un saludo a sus amigos, a sus familiares, a sus profesores, a quien ustedes gusten, ¿no? ¿Les parece? Empezamos con quién, ¿quién dijo yo? Alejandro, por favor. Entonces, por favor, viendo hacia allá. Yo le quiero mandar un saludo a Eduardo Hernández, a la maestra Rosa Calva, a mi mamá, que se llama Lucía López, a mi papá, que se llama Ricardo Arza, y ya. Que les dije que me iba a portar bien. Ok, sí. Perfecto, por favor. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, porque siempre se está apoyando y no sé, la quiero mucho. Pues yo le quiero mandar un saludo a mis hermanas y a mis papás, que pues igual siempre me han estado apoyando. Perfecto. Chicos, pues de verdad muchas gracias por habernos acompañado. Es muy interesante saber de viva voz que ustedes mismos sean quienes nos compartan estas experiencias, estas vivencias en este tiempo. No tocamos las golondrinas porque se va a poner aquí muy difícil, pero de verdad que les deseamos pues que haya éxito en sus proyectos. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos llegando ya al final de este programa. Ya lo dije al inicio, ustedes son las estrellas de estos programas porque son nuestros alumnos. Así es que quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria aquí en la Ciudad de México. A ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas, no te vayas de la señal de DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Mi nombre es Guillermo Gómez. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, el número 89. Gracias y hasta pronto.